y al siguiente ponente. El doctor Prox es un médico naturista vocacional, entusiasta de su trabajo. La medicina naturista, dice, es la hermana mayor de la medicina. De su experiencia de 35 años como médico naturista y de sus miles de pacientes, extrae su pasión por las virtudes salutíferas de la avena, recogidas en un libro, Cómo cura la avena, de Ediciones Integral, que incluye un inventario de dietas sabrosas recetas sobre la avena. Sirva el aval, el buen aspecto y vitalidad que tiene el doctor. Promueve también un balneario respiratorio de agua de mar para afecciones respiratorias y de oído, sobre todo para niños, en San Cugat. El doctor Prox ejerce también como divulgador en un espacio en Radio Estil. Su ponencia no va a ser otra más que Cómo cura la avena. Radio Estel, efectivamente. Me ha llevado. Radio Estel. Cuando quieras. ¿Sí? Bueno. Buen día. Buenos días. A mí me gustaría, claro, dar la charla en catalán, pero que parece así que viene gente de todo el planeta. He escuchado hablar en ruso, en rumano, en moldavo, en inglés. Pues no lo haré en catalán, lo haremos en castellano. Buenos días a todo el mundo y gracias por asistir. Espero que no sea un gran rollo el que les vaya a soltar. Dicen que yo soy bueno en la distancia corta y me diluyo en la distancia larga. Por lo tanto, intentaré hacer un esfuerzo tratando de acercarme a lo que sería, pues, la visita entre médico y paciente. Vamos a hablar de la avena, pero antes voy a hacer un recorrido valorando las distintas patologías que hoy enfrentan al médico. Yo soy un médico de infantería, un médico que se enfrenta cotidianamente a problemas habituales o no tan habituales, problemas que la mayoría de las veces han pasado por un largo recorrido, un largo viacrucis de consultas, en consultas, médicos, especialistas, etcétera, etcétera, y que llegan a nosotros y, curiosamente, tenemos éxito. Vamos a ver en qué consiste nuestra terapia y el papel tan importante de la avena. Aquí tenemos una imagen de la... Esta sería una avena silvestre. Una avena silvestre. Quiero resaltar de que un campo de avena sometido en un mes de mayo a unas ráfagas de viento es uno de los cereales que tiene un aspecto estético, yo diría que impresionante, muy superior estéticamente a un campo de trigo, de centeno, etcétera, etcétera. Enfermedades de hoy. Es difícil en la consulta encontrarse con una sola patología, es decir, no copien, no vale la pena, pero me referiré, o sea, hay una larga lista de patologías. A la izquierda tenemos la mujer y tenemos el hombre, o al revés. Es difícil encontrarse con una única patología, es decir, cuando te llega en la consulta un paciente, que es un paciente que llega ya en una situación a veces de auténtico desespero, la cantidad de patologías son múltiples y variadas. No vamos a entrar en detalle, pero la mayor parte de estas entidades clínicas que ven aquí escritas suelen, pueden y acostumbran a darse con mucha frecuencia en la misma persona. Entonces, claro, uno se pregunta si este médico que tiene que enfrentarse a estas patologías, una paciente, por ejemplo, que te llega, que tiene un síndrome, un exceso de peso, es hipertensa, tiene la libido baja, dice, doctor, duermo fatal, me acuesto mal, pero me levanto peor, se me hinchan las piernas, se me duermen las manos, sensaciones de vértigo, inestabilidad, dolores de cervicales, cervicalgias, dolores lumbares, lumbociáticas, ciáticas. En la mujer es típico, bueno,
el prurito a partir de una cierta edad, esos picores que se dan en la espalda. Bueno, sobre todo las mujeres, ya que aquí abundan más, hay un porcentaje más alto de mujeres, el tema de las patologías reumáticas, artritis, reumas, sencillamente dolores articulares, bueno, etcétera, etcétera. En los niños pasa lo mismo. En los niños la cantidad de patologías es algo impresionante. Mocos. Antes la anterior ponente me ha hecho muchísima gracia porque me ha hecho pensar en una cosa que yo defiendo. Tengo, yo diría, una entidad clínica que nosotros nos hemos, no es que yo me haya sacado de la manga, pero es una realidad y probablemente en un tiempo sea una realidad científica. Y hoy esta persona me ha hecho recordar la importancia que nosotros le damos. En los niños tienen y los adultos, ¿no? Pero esta cantidad de mocos que luego derivará secundariamente en una cascada de patologías que van desde bronquitis, bronquiolitis, otitis de repetición, niños de 3 años que han sido operados ya 3 y 4 veces de drenajes quirúrgicos por culpa de los mocos, pues esto nosotros hemos definido como una sinusitis silenciosa, es decir, la presencia de mucosidad en las cavidades nasales es una especie de amenaza, dado que hay más gérmenes patógenos en las cavidades nasales, yo digo, hay más suciedad en las cavidades nasales que donde ustedes puedan estar pensando ahora. Bien, frente a todo esto, ¿qué fem? Es decir, frente a toda esta cascada de acontecimientos, nuestra labor consiste en poner un poco de orden. Ahora verán el símil que les voy a hacer con una casa que pretende ser, de hecho es la misma casa, ¿no? A la izquierda una casa que está como está y una casa restaurada. Por un momento pensemos que el médico de la medicina oficial, cuando recibe una paciente con esas características que acabo de enumerar, es para volverse loco. Pero claro, da una medicación para hipertensión, una medicación por si hay una libido baja, por si hay un antiinflamatorio. Es decir, cada entidad clínica la somete a una medicación X. Y de ahí viene que la mayor parte de las veces cuando te llegan esas personas vienen polimedicadas, hipermedicadas. Entonces, nosotros tratamos de poner un poco de orden y tratamos de empezar las cosas bien hechas. Es decir, vamos a ver, abrir las ventanas, arreglar los fundamentos, consolidar fundamentos, pintar, traer la luz. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Lo podemos conseguir de distintas maneras, pero curiosamente, la vena constituye un elemento terapéutico que hasta que uno no lo descubre, es difícil pensar que tenga la cantidad de posibilidades terapéuticas que ahora iremos repasando a lo largo de la ponencia. La vena actúa como una especie de, yo diría, de salfumán, una especie de que lo limpia todo. O sea, nos prepara el terreno donde de las 3, 5, 7 patologías distintas nos deja el problema más grave, limpecito y a punto de actuar, con la terapia que luego consideraremos más interesante. La vena, hay que destacar, que la confundimos en catalán. Bueno, aquí ven la vena en sus distintas manifestaciones, en grano, en copo más hueso más fino. Nosotros, fundamentalmente, siempre trabajaremos con la parte más amable de la vena, que son los copos. Los copos de vena. En catalán, a menudo confundimos la cibada con la cebada, que no tiene nada que ver. La cebada es otra historia, ahora lo iremos viendo,
pero siempre nos referimos a la vena sativa, que es la vena que es la que tiene realmente esas propiedades terapéuticas. El trigo es otra historia, no entraremos en detalle porque aquí nos podríamos perder, pero sí, tal vez destacar del trigo, pues qué les voy a decir, es el elemento tal vez el cereal más conocido, porque del trigo pues deriva el pan con todos sus derivados, pero en esos momentos el trigo realmente es una amenaza importante para la salud en general. El trigo ha sufrido múltiples y sigue sufriendo múltiples hibridaciones, con lo cual estamos desnaturalizando el cereal y están apareciendo, incluso en esos momentos, cuerpos extraños, proteínas nuevas que pueden suponer una amenaza seria, muy seria para la salud. En los niños pequeños y no tan pequeños es evidente que venimos sufriendo o se viene sufriendo a un nivel cada vez más alto de intolerancias al gluten del trigo. Intolerancias que tienen a la larga consecuencias realmente importantes. El centeno es otro cereal. Yo me voy a referir a los cereales kilómetro cero. A los cereales no me voy a recibir a los a, no me voy a o sea no, no voy a aquí a hablar de los cereales que están al otro lado del Atlántico. Hay cosas interesantes, pero siempre me voy a referir a lo más inmediato, a aquellos cereales que se cultivan en Europa, que se cultivan en la proximidad más inmediata. El centeno es un cereal, es interesante, pero no tiene las virtudes que luego verán que tiene la avena. El centeno es un, al século en catalán, el centeno es un, es lo que se ha consumido en Alemania, el pan, el famoso pan negro, ya ven que el grano es negro. La cebada es, si uno se fija, cada vegetal, evidentemente, o cada cereal, es distinto, a veces los podemos confundir, tanto en lo que representa el tallo como lo que representa el grano, pero de la cebada es interesante destacar, porque de la cebada es lo que aparece, hacemos la cerveza, al ordi. También relativamente cercano es el trigo sarraceno, pero esto en realidad ya sería un pseudo cereal, igual como pasa con el arroz, ¿no? Igual como pasa con el maíz. No voy a entrar en el maíz, tan solo destacar la importancia y a su vez la gravedad que supone. Estamos empeñados en nuestro país, es un país eminentemente de secano, en general en España, en nuestras latitudes, Cataluña, tal vez el problema es menos grave, pero es grave por una razón. Intentar conseguir producciones importantes de maíz significa invertir millones y millones y millones de litros de agua. Litros de agua que, como vienen a su vez incrementados o vienen saturados por la cantidad de agua que se mezcla con las aguas residuales, ¿no?, de las depuradoras. Si a eso añadimos la cantidad de fertilizantes, pesticidas y etcétera, etcétera, que intervienen en un proceso como el maíz, todo eso revierte en una intoxicación, una polución cada vez más creciente de las aguas freáticas. O sea, por lo tanto, tenemos un problema grave, no, gravísimo, con el maíz. El mijo es otro pseudocereal, es interesante. El mijo, que curiosamente, igual que la avena ha sido tradicionalmente un alimento de caballos y el mijo ha sido tradicionalmente un, claro, conocido cuando, ahora porque cada vez la sociedad es más abierta, pero cuando hacemos referencia al mijo, la gente, el que no está dentro de nuestra filosofía, se pone a reír, alimento de canarios, ¿no? Bueno, pues si supiera la cantidad de propiedades y de ventajas que uno pierde, pues seguramente nos lo miraríamos con otra perspectiva. Entramos en la avena. Todo esto que ustedes ven aquí y todo el rollo que yo les pueda soltar está en un libro
que hoy por cuestiones logísticas creo que el libro no está fuera, pero que lo pueden encontrar en cualquier librería. Un libro que se lo recomiendo porque es un libro que cada vez que yo tengo una conferencia, una charla y me lo miro, me gusta leerlo y ver que un libro que hace 35 años que ha ido ahí evolucionando es un libro que realmente es un libro práctico que ustedes le pueden sacar un provecho muy, muy, muy importante. ¿Qué vemos aquí? Vemos muchas cosas. La vena es interesante por varias razones. Es el cereal que más proteínas y grasas contiene respecto a los inmediatos que hemos visto anteriormente. Y luego contiene unos hidratos de carbono que son fácilmente asimilables por el organismo y que suponen, mientras que los cereales antes citados pueden suponer un estrés para el páncreas en el sentido de que le obligan a segregar insulina en cantidades importantes de una forma rápida, la avena es un cereal de metabolización lenta, es decir, va soltando la energía en la medida que el cuerpo la requiere o la necesita. Y esto lo hace sumamente interesante. En cuanto a las proteínas, son proteínas de altísima calidad biológica. La avena contiene prácticamente, luego lo veremos, hay unos 9 aminoácidos esenciales, es decir, aminoácidos, componentes de las proteínas, que el cuerpo no puede fabricar, que tienen que ingresar desde el exterior. De estos 9 aminoácidos, la avena contiene 7. Si complementamos la avena con alguna legumbre tipo garbanzos, lentejas y judías, y algún derivado de la leche, yo no estoy muy a favor de la leche, pero la complementamos, pues, por ejemplo, con quesos, kéfirs o alguna leche ácida, tenemos una proteína completa. Es como si estuviéramos comiendo un pedazo de carne argentina. En cuanto a las vitaminas, vitamina B1, B2, quédense con la fotografía porque son las dos vitaminas indispensables para el sistema nervioso. Curiosamente, las vitaminas B son hidrosolubles. Y aquí quería hacer una reflexión, porque ustedes hoy me ven con la botellita. Pero bueno, aquí dentro hay un secreto. Pero ustedes van con el litro y medio, o sea, las mujeres consumen de litro y medio, dos, o me quedo corto, por esto de que hay que consumir agua. Otro error de la medicina. Uno tiene que consumir el agua que el cuerpo le pide, ni más ni menos. Y si consumimos agua por encima de nuestras necesidades, aparte que van a quedar como un tonel, las vitaminas B se van a la puñetera calle. Es decir, la vitamina B es hidrosoluble y de ahí podría en parte explicarse la razón por la cual todo el mundo está tan nervioso. O sea, el estrés, los nervios, o sea, todo el mundo está, bueno, que no lo puedes ni tocar, todo el mundo salta. Aquí habría que preguntarse, nos tendríamos que preguntar, si bien ya el contenido de vitaminas B que nosotros ingerimos es deficitario, si encima nos zumbamos el litro y medio o dos de agua, la estamos jodiendo clarísimamente. En cuanto a los minerales, bueno, ya lo ven, haré también un repaso que es muy interesante sobre el sílice. Fíjense que de 107 a casi 600 miligramos por 100 gramos, estamos hablando de un mineral que es indispensable para una cantidad de procesos metabólicos. Está presente en el timo, está presente en las suprarrenales, está presente en la parte íntima de las venas, está presente en el tejido conjuntivo, en el pelo, en las uñas. Y la avena nos lo da en cantidades más que generosas. Juntamente con el mijo, pocos alimentos hay que contengan el nivel de sílice. Y luego el sílice tiene otra importancia extraordinaria a nivel de que es un superconductor. Se comporta dentro de lo que es el mecanismo cerebral, se comporta exactamente como se comportaría en un teléfono móvil, en un aparato informático. Es un superconductor. Lo cual, imagínense la importancia que tiene esto en persona en la tercera edad, en los procesos de envejecimiento, en los Parkinson y en Alzheimer, etcétera, etcétera, etcétera. Y los médicos, mis colegas,
no se han enterado todavía. Bueno, las proteínas ahora aquí me repetiría, pero en definitiva, la calidad de la proteína viene determinada por el contenido en aminoácidos. Los aminoácidos, decíamos, hay 20 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales que no los fabrica el organismo, hay que ingresarlos desde fuera, que la avena contiene 7, le faltan 2. ¿Qué más? Bueno, y naturalmente que debemos ingerirlos a través de la alimentación. Aquí los tienen, los aminoácidos, faltarían la histidina y la valina. Hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, hay lo que se llama el índice glucémico, que determina la velocidad con que un hidrato de carbono se incorpora en nuestro metabolismo. Y ahí está la diferencia. Mientras, por ejemplo, bueno, ustedes saben, un azucarillo enseguida pues, te pone en condiciones, estás es una energía rápida. Lo mismo sucede cuando nos tomamos un plato de arroz, un plato de cualquier cereal, sobre todo el arroz, que es uno de los productos tal vez más consumidos. Claro, o un bocata, es el famoso bocata, ¿no? Que nos da una energía rápida, pero que a la larga la energía baja de golpe o baja demasiado rápido. Entonces, ahí tenemos un problema que podría perfectamente suplirse si tuviéramos la picardía, la habilidad de introducir la avena en nuestra alimentación. Dentro, dentro de los hidratos de carbono hay los beta-glucanos. Este mucílago es una de las características de la avena que cuando uno la hierve, luego hablaremos cuál es la forma más interesante o más inteligente de consumir avena, la avena cuando se hierve suelta un mucílago, que es una sustancia, esta sustancia mucilaginosa que va a permitir cubrir las paredes internas de todo el tracto digestivo, o sea, prácticamente desde el esófago hasta el recto. Y esto es interesante por muchísimas razones. Los beta-glucanos, dentro de los beta-glucanos hay varios tipos, pero en la avena hace que sean, esta película consigue también que la avena sea como una especie de se comporta como un prebiótico, o sea, nos prepara el intestino para que los prebióticos puedan anidar. Entre otras cosas, nos baja el colesterol, libera. Y hay también otro hidrato de carbono que se llama, es una fructosa, derivada también del metabolismo de estos hidratos de carbono, que facilita, eso que antes me refería de la liberación, o sea, facilita que un diabético, un prediabético o ya un diabético insulino-dependiente, pues no haga esos picos de insulina. ¿Por qué? Porque no necesita en su metabolismo, en el proceso de metabolización, no necesita de la intervención de la insulina. Prácticamente no consume insulina. Y esto lo hace muy interesante, sobre todo en los diabéticos. Naturalmente, el prediabético, el que está tomando hipoglucemiantes orales, sería sumamente interesante que consumiera avena y los llega a dejar. Bueno, en cuanto, o sea, la diferencia es abismal, no hace falta entrar en detalle. Si comparamos los 4 cereales respecto al contenido en lípidos, en grasas, de la avena, contiene casi el 70% de la avena son glúcidos, que no engordan. Esto es importante destacarlo, ¿eh? Porque, claro, ustedes pueden estar pensando, si me como avena y tiene tanta grasa, pues voy a aumentar de peso. Ocurre todo lo contrario. La avena es un regulador metabólico. Es decir, ¿qué significa regulador metabólico? El que está delgado lo engorda, el que está gordo lo adelgaza. Esto se da en la avena, no se da en otro alimento más. Este índice glucémico rápido, esta absorción tan rápida que tiene pues, un arroz, o que tiene el centeno, o que tiene el trigo, esto sí que facilita el proceso de incrementar peso. O sea, la gente, claro, una de las cosas que hoy se hace cuando uno acude a un médico endocrinólogo, pues ahora inmediatamente ya te sacan el pan, te sacan la leche. Pero esta sería la razón por la cual eliminamos el pan blanco.
Si comparamos el contenido, volvemos a las vitaminas B1 y B2, indispensables para la salud del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Estamos hablando de, fíjense, que en cuanto al pan blanco prácticamente no contiene nada. Yo siempre digo, el pan blanco es un alimento, entre comillas, o sea, el pan blanco, el pan blanco no alimenta, pero engorda, y en cambio la avena es alimenta y no engorda. En la avena, pues igual, o sea, en contenido minerales no tiene nada que ver con el resto de cereales. Formas de presentar la avena. Antes ya me he referido que naturalmente podemos hacer una paella también con una avena, no sería tal vez lo más apropiado, pero en sus distintas formas, la más apropiada, la más terapéutica, la más contundente sería en forma de copos. Hoy ha aparecido en el mercado leches de cereales y tenemos una amplia variedad de todos ellos, pero de todos ellos yo creo que la avena es la que tiene el mejor sabor. Ya luego dependerá de cada marca, ¿no? Luego hay avenas que se mezclan con otros productos, vainilla, chocolates, etc. Pero lo que es la avena, yo creo que es el cereal que tiene el mejor sabor. Aparece también en infusión. Aquí, ahí las tienen. Nosotros utilizamos, bueno, sobre todo en Alemania. Aquí en el centro, ven, esto no es otra cosa que el tallo de avena antes de que dé el grano, se corta la parte de arriba y se convierte en un producto que es altamente diurético. En realidad, la avena ya lo es, la avena en grano, la avena en copo. Y pacientes que son sometidos a un tratamiento de pérdida de peso, o bien que tienen problemas renales, hay un problema de retención de líquidos, les hacemos consumir avena. Y a su vez también, paralelamente, en vez de tomar agua, que el agua, pues, en vez de tomar H2O, pues preferimos que tomen la infusión esta, que es mucho más efectiva. Ha aparecido en el mercado un producto muy interesante, que es esto de aquí, que viene, esto es lo que sería el equivalente a la crema de leche que se utiliza en la cocina. Pero claro, uno se come los macarrones que se han cocinado con esta crema de avena y no sale con aquella sensación de empacho, aquella sensación de que, o sea, una cosa que a menudo explican las mujeres, que esta hinchazón postprandial, ¿no? Después de comer uno se siente con la tripa hinchada, ¿no? Formación de gases, pues esto es, en ese sentido es una ventaja tremenda. La avena, antes le he pasado por alto, pero es verdad que en muchos pacientes todo esto está reflejado en el libro con todo lujo de detalles. Es decir, yo hago hincapié una vez más en el libro, porque cada vez que me repaso el libro y veo lo que he escrito, y solamente lo repaso cuando tengo una ponencia, porque si no ya no me acuerdo, pero la verdad es que me alegro muchísimo y pienso, caray. Y todo es producto de la experiencia, es decir, un libro que nace hace 35 años y lo he ido ampliando, es la experiencia directa del día a día con el paciente que cuando te llega un matrimonio y, por ejemplo, la señora se dirige con una cierta timidez y te dice, doctor, ¿es posible que alguna de esas píldoras o que usted le ha dado a mi marido lo hayan puesto un poco juguetón? Y entonces, claro, te das cuenta cuando esto lo dice uno, dos, 10 o 150, es cuando descubres esto. Años más tarde descubres por internet que, bueno, los americanos que se apuntan a todo, pues han hecho de la avena unas píldoras. En América ahora resulta que la avena es el Viagra natural. Menudo coñazo. Pero es así. A la hora de consumir avena, es importante no, sobre todo, que sea evidentemente de tipo ecológico, por una razón muy simple, porque si consumimos avena de un país que no tiene ningún tipo de moralidad en el sentido de que utilizará pesticidas y utilizará toda la química que ustedes quieran, la química se deposita precisamente en la cutícula externa del grano. Con lo cual, si nosotros lo que pretendemos es hacer un tratamiento de depuración, de eliminación, de mejora de la salud, que es lo que conseguimos con la avena,
Si es una vena no ecológica, puede que ocurra todo lo contrario. Por lo tanto, a la hora de ahorrarse unos céntimos comprando en un súper, es muy preferible que lo hagan en alguna de esas tiendas especializadas que hoy, afortunadamente, están apareciendo cada vez en mayor abundancia y en calidad. Y luego, otra cosa importantísima, me refería a aquello del kilómetro cero, o sea, alimentos de proximidad, ¿no? Bueno, cuando me refiero a la avena, en parte, pues, tal vez lo he citado. Es decir, nos ayuda a mantener un peso óptimo. Y es curioso porque no es, cuando uno se somete a un tratamiento para perder peso, la avena no es un tratamiento que de repente pierdas tantos kilos en poco tiempo. ¿Por qué cosa? Esto no interesa a nadie. Porque si ocurre una pérdida de peso, algo no funciona bien. Entonces, la avena, sobre todo cuando me refiero a la forma que nos la vamos tomando, verán que poco a poquito la gente adelgaza, no se da cuenta, no sufre ni lo pasa mal y va gozando, es decir, hay una pérdida de peso y un incremento de todos, o sea, un incremento de energía, de vitalidad. El estreñimiento. El estreñimiento es importante tal vez destacar, y aquí os lo apunto, porque cuando hay un cambio de dieta y en ese sentido introducimos la avena, a veces puede que haya un estreñimiento inicial, pero esto solamente es una fase de adaptación. En medicina natural solemos decir, los médicos que ejercemos la especialidad, que cuando una persona se somete a un tratamiento con un médico naturista, lo peor que puede pasar es que no pase nada. O sea, cuando te llega un paciente en la segunda visita y me dice, yo le pregunto, ¿qué tal? Y dice, más o menos. Yo digo, ya le hemos jodido. O sea, es decir, lo que a mí me gusta es, ¿estoy mejor o estoy peor? Pero lo más negativo sería, estoy igual. ¿No? Por lo tanto, si hay un estreñimiento, cuando hablamos de la avena, bienvenido al estreñimiento. Luego vendrá la fase de normalización. Rendir física y mentalmente es algo que todo el mundo que se somete a una dieta de avena es algo común. Lo del sistema nervioso va en relación a las vitaminas B2, que antes B1 y B2. Nos protege, bueno, lo demás pues va ligado a esa fórmula química que antes hemos visto. En cuanto al cáncer, es interesante por varias razones. Porque la avena, antes les decía que es como una especie de sal fumán, de lejía, que nos limpia el terreno. En un proceso oncológico, donde el paciente está sometido a quimios, radios, bueno, etcétera, etcétera, la formación de radicales libres gracias a la quimio, la avena nos sigue siendo una ventaja, porque nos arrastra a través, o sea, de esa limpieza o a través del aparato digestivo, nos arrastra todos esos elementos tóxicos hacia el exterior. O sea, en este sentido es una ventaja. Y naturalmente, si conseguimos comer avena antes de que se manifieste un proceso oncológico, siempre será una garantía de que tal vez esto no se presente, ¿no? Aquí simplemente esto hace referencia a un proverbio ruso, que a mí me gusta, pues bueno, ya que lo tengo aquí, donde dice, no es el caballo quien corre, sino la avena que ha comido. ¿Eh? Y luego es interesante en el de la derecha, porque la avena tiene exactamente el mismo comportamiento en el reino animal. Por ejemplo, estos caballos que deben rendir un esfuerzo, o sea, un esfuerzo máximo en el mínimo tiempo, es importante, el cuidador lo sabe muy bien, y en los últimos 10, 12, 15 días antes de una competición los someten a un plus de avena en grano y en ese tiempo pierden de 5, 6, 7, 8 kilos, con lo cual pues, ya entienden qué es lo que pretende el cuidador. Por lo tanto, y diríamos en conclusión, efectos terapéuticos de la avena, es claramente baja el colesterol, curiosamente baja el colesterol total, sube incluso el colesterol, el malo,
digo, perdón, sube el bueno, baja el malo y baja el colesterol en general. Esto es algo típico que aparece ya a los primeros días, a las primeras semanas de quien se somete a una dieta de avena. Es hipoglucemiante, esto está clarísimo. Luego veremos en la página, en el libro, hay un apartado donde hablan mis pacientes. Es un apartado que evidentemente no lo he escrito yo, es un apartado que son los pacientes que sentados frente a un periodista recibe la información del paciente, pacientes que han hecho ese largo recorrido, ese vía crucis, y entonces ahí están reflejados en el libro, hay 12 historias clínicas donde esto se pone en evidencia. Es decir, yo les puedo ahora aquí soltar una lista de temas resueltos, pero realmente lo bonito sería escuchar en vivo y en directo y en primera persona, pues, ¿no?, la experiencia de algún paciente que se ha sometido a la avena. Y todo esto que estamos leyendo, antihipertensivo, pues sí, hemos resuelto hipertensiones con la avena, el efecto sedante, antiesterilidad, diurético, esas mujeres sobre todo que están hinchadas, porque a menudo te llega una mujer en la consulta y te dice, doctor, es que me siento hinchada, o estoy gorda y quiero adelgazar, pero en realidad no está gorda, lo que está es hinchada, y lo único que tiene, como beben tanta agua, entonces lo que tiene es un exceso de agua, y la avena, claro, es, en ese sentido es una auténtica maravilla, ¿no? Yo diría que antes he escuchado algunos comentarios, pero donde realmente la avena deja sentir todo su peso terapéutico es en el aparato digestivo. O sea, todo lo que esté relacionado desde un ulcus, gastritis, problemas de esofagitis, estreñimientos, incluso, aquí no sé si lo hablo o más adelante, en las colitis. Porque la avena, en la colitis ulcerosa, en el Crohn, a pesar de que en esos momentos se está discutiendo el tema de las intolerancias al gluten, la avena parece ser que es el único cereal de los cereales que no contiene gluten. Y eso lo hace que sea muy efectivo. Y de hecho hay experiencias interesantes, en el libro también hablo de ello, en los pacientes que padecen colitis ulcerosas. De hecho, tenemos casos resueltos comiendo avena. Bueno, lo demás más o menos me he ido repitiendo. Y ahí tienen el muesli. Ahora pasamos a una parte más práctica. El muesli sería, en propiedad, el muesli aparece en Suiza, en la clínica del doctor Max Oscar Bircher-Benner. Es un médico suizo, un médico que tiene y ha tenido una repercusión en todo el mundo de la dietética moderna, y es el primero que nos habla de la avena, porque el muesli, en realidad, ustedes ahora lo pueden comprar en cajas en cualquier tienda de dietética, evidentemente, pero el muesli, lo interesante es poderlo hacer en casa. Y la base del muesli siempre son los copos de avena. Es decir, ahora aparecerán copos de centeno, de trigo, de maíz, incluso de mijo y lo que ustedes quieran. Pero en esencia, el auténtico muesli es el famoso muesli Bircher-Benner, que contiene copos de avena y punto, ¿no? Luego hay más, es decir, es una mezcla de copos de avena con manzana rallada, un poco de yogur, algún fruto seco. Todo natural. Ahí ven más o menos una preparación, ¿no? Y aquí hay esto viene a ser más o menos un porridge. En el libro hay un apartado que hablo de desayunos y meriendas, y allá escribo con todo tipo de detalle, por ejemplo, cómo fabricar en casa 15 desayunos distintos, o sea, 15 muslis. El que no tolera la avena, en ese caso la avena se tomaría cruda, el que no la tolera cruda, porque, por ejemplo, pues en una diarrea o en un Crohn, aquí sería totalmente desaconsejable. Entonces, lo que hacemos es la versión dulce. Por la noche hablaremos ahora de una crema de avena, por la mañana la tomaríamos en versión dulce, que sería el porridge, podría perfectamente suplir lo que sería un muesli en esos pacientes con intolerancias, no a la avena, sino al copo de avena. Y ahora entramos a ensaladas. Aquí lo paso simplemente decirles que la avena
en verano. Es típico aquello de qué vamos a hacer, no tenemos tiempo, vamos a tomar una ensalada, que es lo que apetece. Pues una ensalada, para que sea mucho más nutritiva, añadirle también copos de avena. Entonces, una o dos cucharadas por cabeza. El copo de avena, una sugerencia, por ejemplo, sería, estamos en España, estamos en Cataluña, nos encanta el ajo, pasar un ajo por la sartén, ¿no? Cortadito pequeño, unas gotas de aceite, y añadirle la avena tal cual, unos copos de avena. Vuelta y vuelta, y cuando está un poco ya rosadito, unas gotas de tamari, y se echa en la ensalada. Bueno, es plato único. Si a esto le añadimos un poco de queso, pues nos estamos comiendo una vez más un bistec. Naturalmente, dependerá de las cantidades, ¿no? Porque, claro, tendremos que hablar si debemos consumir 40, 60, 100 o 250 gramos. Eso dependerá de cada patología. Y ahora entramos, para mí, en el capítulo, para mí, más fascinante, porque no puedo entrar en detalle, pero en general, piensen una cosa. Cuando lo peor que hacemos durante el día, yo creo que son las cenas. Y aquí hay un problema, y es que comemos todos un exceso de proteína animal. Es igual, en general, proteína. El cuerpo tampoco, el cuerpo no distingue cuando uno come proteína animal o proteína vegetal. O sea, es proteína, punto, pelota. Pero lo que sí es importante destacar es que necesitamos un gramo de proteína por kilo de peso. Esto es un principio universal, o sea, que no me lo saco de la manga, es así. Por lo tanto, claro, en esos momentos comemos proteína al mediodía, en el desayuno, comemos proteína en la comida y volvemos a comer proteína por la noche. Entonces, si sumamos la cantidad de proteína que estamos comiendo a lo largo del día, estamos comiendo entre 3 y 5 veces más proteína que la que el cuerpo necesita. Por esto es importante, por la noche, y esto está lleno de anécdotas o refranes que, de hecho, ilustran el tema, ¿no? Aquello de comer como un, desayunar como un príncipe, comer como un burgués y cenar como un pobre, ¿no? O bien, otro que a mí me gusta más, de grandes cenas están las sepulturas llenas, ¿no? Porque el tema estaría en esa cantidad de proteína que comemos en exceso. Entonces, yo creo que las cremas es una alternativa fantástica para intentar, de alguna forma, compensar los efectos proteicos del desayuno y la comida, y esto nos asegura una noche libre de insomnio. Porque la avena, antes les decía, la avena tomada de esa manera es una especie de inductor del sueño. Si a eso, el que está muy apurado, le damos un ansiolítico homeopático natural, que también los tenemos, pues la noche está asegurada. La avena, curiosamente, cuando uno en la consulta te llega una primera visita que no te conoce y tú le hablas de la avena, sobre todo los señores ponen una cara de pasmo. O sea, te ponen una cara diciendo, bueno, ¿qué me está diciendo este pájaro, ¿no? O sea, ¿qué me está diciendo ese médico que voy a comer avena? Pero qué una crema de avena. Pero la verdad es que tiene mucho éxito. Es decir, los hombres, el hombre, no sé por qué, rara razón, pero el tema de las cremas, las sopas, los caldos, nos entra bien. Y entra bien. Es decir, que primero te pone una cara de pasmo, pero luego cuando lo prueban, les gusta. Bueno, fantástico. Entonces, la avena aquí básicamente vamos a ver, porque nosotros trabajamos siempre tratamientos que van de 7 en 7. No sé por qué razón, puede ser pura filosofía, pero en medicina, y sobre todo la medicina que yo represento, me gusta cuando hacemos un tratamiento, pues hacemos 7, 14, 21, o sea, 7 múltiplos de 7. Y aquí hacemos, para no aburrir el personal, pues vamos a hacer 7 cenas distintas, como en esencia va a ser la crema que les describiré a continuación, para que no se aburran. Haremos 7 colores distintos, tal vez 7 texturas distintas, para no aburrir el personal. Que esto se puede prolongar a 14 y se puede prolongar a 21. Tiene tanto éxito que la gente se apunta. Es decir, es habitual en aquellos pacientes que esto ya lo introducen de por vida.
Yo he viajado con grupos por distintas partes del mundo y una de las cosas que siempre me ha sorprendido, te encuentres en Tokio o en Vancouver, es un grupo que vamos a hacer el desayuno en el buffet y se van a tomar lo mismo que están tomando en Barcelona. Hay que joderse. O sea, la café con leche, el croissant y la ensaimada, tú. A lo chino o a la canadiense. Pero es que es increíble. O sea, no tienen la mínima curiosidad. Estamos en Santo Domingo, la República Dominicana. Cullons, ¿no? O sea, pero prueben un poco de... No hay manera, no hay manera. Pues bueno, no sé, es aquello, las tradiciones, es increíble, o sea, lo que cuesta romper una tradición, ¿no? Pues bueno, hay gente que afortunadamente, como notan que les cae bien, pues se apuntan. Fantástico. Miren qué creatividad. Este es un libro que estaba preparado, no ha visto la luz todavía. Es el libro de lujo del libro de la Avena, el que les vengo hablando, que lo íbamos a sacar con el Santi Santa María, porque su familia ya veía que se avecinaba un desastre y entonces, como no había forma, un elemento de la familia dice, oye, pros, tú podrás convencerle, a ver si hacemos un libro, que él escribe muy bien y hace unas buenas fotografías, y a ver si lo convences para que adelgace. Y tal vez el libro era el truco, y efectivamente el tipo se animó, pero no llegamos a empezar. ¿Eh? Tal vez si se hubiera sometido a una dieta de avena, todavía hoy lo tendríamos aquí. ¡Qué maravillas! Esto es una crema de avena con remolacha, es un plato de procedencia rusa, con un poco de crema fresca de queso. Aquí se han callado el tema. Ah, no. Esta es una crema de calabacín. Aquí hay un truco, este y tal vez el siguiente, no, este de aquí. Un truco que es el siguiente. Uno de los temas graves que tenemos es que no comemos, engullimos. La gente, no, antes, la ponente anterior hacía referencia a la importancia de la masticación. O sea, la gente no come, la gente traga. O sea, sentado, ahora, a mí me gusta observar cuando estás en un restaurante, porque yo siempre soy el último, pero es igual, una mesa de invitados en casa, o sea, ponemos 7 o 12 bols de avena, la gente, pam, 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 ya está, no deja ni la cuchara. Es increíble. Entonces, un truco es poner un poco, o sea, si esto es una crema de calabacín, pues cortar el calabacín muy, 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 muy pequeñito y de esa manera están obligados a masticar y ensalivar más el alimento. Porque no hay que olvidar que, evidentemente, la digestión empieza en la boca. O sea, si no hay masticación, es imposible que haya una buena digestión. Y en los niños pequeños, con esto de que, claro, se levantan siempre pues, un minuto antes y salen pitando, entonces cogen el vaso de leche, bueno, esto y pum, o sea, cae como un plomo en el estómago. Ya no, ya ahora cuando comen una cosa de estas, o sea, es mejor no comer. Esto sería una crema de avena con tomate. Incluso, esto es interesante porque aquí lo único que quiero destacar es la importancia de la clorofila. O sea, lo verde, esto que normalmente iría para las gallinas o simplemente a la basura, lo verde, porque no lo aprovecha nadie, si lo compramos, que es donde deberíamos ir, a un mercado ecológico, pues claro, la hoja verde tiene un contenido de clorofila y de enzimas y de muchas otras cosas que lo hace muy interesante. Por lo tanto, pues, ¿por qué despreciarlo? Caray, hagamos una crema, una sopa, ¿no? Y entonces lo mismo, los rabanitos cortaditos muy pequeños y esto lo mismo que antes, esto nos obliga a masticar. Y ahora la industria farmacéutica, bueno, la industria de la alimentación nos permite también ir con estas barritas de muesli, una vez más. Esto es interesante porque yo siempre aconsejo cuando uno, aquello que pues a media mañana ha caído la glucosa, la tiene por los suelos, o vas en coche y necesitas algo para consumir cuando haces kilómetros, yo aconsejo siempre llevar una barrita de muesli o tenerla siempre en el bolso. Y eso les permitirá llegar a la comida o a la cena sin aquella necesidad de lanzarse luego encima del plato. Es muy interesante, pero una vez más, no lo compren sobre todo, o sea, no compren Kellogg's y todas esas mierdas que venden en las grandes superficies, o sea, compren en una tienda acreditada. Aquí tienen una paella de avena. Bueno, una paella de avena,
Claro, los valencianos aquí se me disgustarían mucho, pero bueno, esa posibilidad también existe. O sea, nosotros la hemos preparado y no está nada mal. Podríamos entrar, no sé cómo vamos de tiempo, pero el tema de los mitos, aquí podríamos poner muchos más, el tema del mito del agua, o sea, el tema del agua, esto es, no es que sea un mito, esto es una tomadura de pelo. Yo lo siento porque aquí hay algún colega, he visto, y amigos que puede que estén o no estén tanto de acuerdo, pero yo lo siento en el alma, creo que en esto nos hemos excedido. O sea, los médicos con aquello de adelgazar, tú te encuentras una señora que está bebiendo 3 litros de agua y tiene la piel cuarteada, ¿cómo se explica esto? Y tiene la urea, el ácido úrico por las nubes, están bebiendo 3 litros de agua. Es decir, cada uno debe beber en función de cada circunstancia personal, de cada patología, del ejercicio, del deporte que haga. Pero eso de ir por la calle bebiendo agua me parece ridículo. Y luego lo que antes me refería, es decir, beber ese exceso, pensar que un pedazo de carne, el 60% es agua, el pescado, pues un 65-70% es agua, las verduras, las ensaladas, incluso la avena contiene agua, la avena grano. Por lo tanto, ¿por qué tanta agua? En cuanto a la leche, el mito de la leche y el calcio, una vez más, yo los remito a mi libro, ¿no? Porque esto ahora nos restaría tiempo, pero es otro de los grandes mitos. Es decir, si no bebemos leche, nos vamos a descalcificar. Bueno, es otra barbaridad. Precisamente la leche contiene, bueno, una serie. No quiero entrar en detalle porque los aburriría con datos técnicos que yo creo que ahora no interesan para nada. Pero sí garantizar que la leche no es ninguna garantía para la prevención de la osteoporosis. Esto es una realidad universal. Otra cosa serían los derivados de la leche: yogures, quesos, kéfir, leches ácidas. Esto es otra historia, o sea, ya no tiene nada que ver con el producto original. Pero que quede claro que el tema de la leche es un tema que, y sobre todo lo vemos hoy en los niños, la cantidad de niños que presentan intolerancias. Bueno, en cuanto a la carne, me lo paso por alto, porque dice la carne es la mejor fuente de proteínas. No es verdad, en absoluto. Es decir, nos podemos alimentar de una forma perfectísimamente bien, sin necesidad de comer carne. Ahora bien, claro, haciéndolo bien. O sea, por lo tanto, pues tal vez ir a un buen profesional que tenga los conocimientos suficientes, que no sea un fanático de esto ni de aquello y que nos organice un poco el sistema dietético. La leche de vaca, bueno, esto es, yo diría, no sé cómo referirme a esto, a pesar de que esto procede probablemente, no sé si de Alemania o del Canadá, pero lo que es una burla tener los animales encerrados así. O sea, ¿cómo una vaca va a dar leche de calidad? Esta es una leche que debe estar, consumes la leche, esta vaca debe estar deprimida, ¿no? Pues entonces, claro, yo me imagino que los mismos, el espíritu con que vive esa vaca, pues es el espíritu que se transmite en la leche. Y entonces nos tomamos una leche que debe estar, pues bueno, aparte de toda la química que lleva, evidentemente la lleva, pues si a eso le sumamos el estado emocional que debe ir en consonancia con la leche que tomas, pues bueno, a lo mejor por eso estamos todos deprimidos. Embarazo y lactancia. Rápidamente, las mujeres embarazadas es importante porque el feto, o sea, si volvemos otra vez a la fórmula química de la avena, contiene prácticamente todo lo que el cuerpo necesita y por lo tanto esto nos facilita la formación del feto. Y luego la avena es interesante porque también facilita la formación de leche una vez aparece el bebé. Y con todo este listado de cosas, que les aseguro que no exagero nada. En cuanto a la fatiga y el estrés, pues bueno, me podría referir a lo anteriormente citado, ¿no? Si tomáramos un poco más de avena, comiéramos de una forma más sana, pues seguramente nos enfrentaríamos a esto de una forma muy distinta. En cuanto al deporte, está clarísimo.
por la razón antes aludida, de que la avena nos va dando energía en la medida que lo necesitamos, o sea, no nos produce un subidón para luego caernos en el vacío, sino que la avena va respondiendo la energía en la medida que nosotros la necesitamos. En cuanto a la belleza externa, es impresionante. Antes les decía la avena, el sílice de la avena está presente en el tejido, en el colágeno, en el tejido conjuntivo, en la parte íntima de las venas. O sea, la avena, diré una cosa, que aquellos pacientes que yo visito regularmente, que están sometidos a una dieta de avena, llegan 2, 3, 5 años más tarde y tienen una apariencia física que uno tiene la sensación que se han quitado 3, 4 o 5 años encima. Y esto es algo que nos da la avena. Y no lo digo yo, esto lo dicen los pacientes, ¿eh? En cuanto a la tercera edad, sería interesante, no en cuestiones de la libido, haciendo un poco la coña de la libido, sino sobre todo en cuanto al tema de la desmemoria, o sea, la pérdida de memoria en la gente mayor. Es decir, si la gente mayor consumiera avena, consumiría más sílice y seguramente las transmisiones nerviosas también funcionarían de otra manera. Nosotros hacemos muchas cosas en la consulta. Pueden ver aquí un listado que va desde terapia humoral hasta biodescodificaciones, bueno, lo que quieran, pero siempre es lo mismo. O sea, a cada paciente se le aplicará el protocolo que se le aplique. Evidentemente, la monodieta de avena, y cuando digo la monodieta, que puede ser en forma de desayuno, comida y cena durante 3, 5, 7 días, o únicamente cenas, o únicamente desayunos, pues está siempre presente en el método. Me hubiera gustado referirme al tema del balneario respiratorio, el balneario respiratorio marino, el tema de los mocos en los niños. Los niños en esos momentos están literalmente fumigados, digo, por antibióticos y más antibióticos. Hemos llegado a la perversión de que al niño se le recetan, los pediatras, amigos míos, recetan antibióticos a nivel de prevención, o sea, es para que baje Dios y lo vea, es una realidad. O sea, a nivel de prevención estamos dando antibióticos. Yo me tomo un antibiótico y a las 2 horas tengo diarrea. Y esto tiene que soportar los niños. Pero luego otra cosa también, hay que decir que las mamás en esto también yo creo que son un poco culpables. El tema de la fiebre. ¿Hay que dar a los niños el antitérmico ya por definición? No. O sea, ¿qué sistema inmunológico va a tener un niño que constantemente a la que intenta subir la fiebre, que nos está avisando de que hay algún foco y que habría que actuar, le estamos dando un antitérmico? La estamos jodiendo y le estamos jodiendo su salud. O sea, lo estamos jodiendo de todas, todas. Bueno, hablan mis pacientes. En el libro hay un caso, por ejemplo, una diabetes insulino-dependiente, pues que dejó de ser diabético con la avena. Es un caso, hay muchos más, ¿no? Pero el libro está muy bien ilustrado porque nos habla de 12 pacientes que, para darle mayor... Yo ahora me refiero a lo que antes te referías, con esto termino, porque, claro, uno a veces no se lo cree. O sea, cuando he empezado diciendo de que la consulta es un desfile permanente de situaciones crónicas que nos han resuelto en la consulta de quien tenía que resolverlo. Y acuden a la medicina natural, y acuden a la medicina natural con un pesimismo y un, bueno, probaremos, me han dicho, ¿no? Y allá le resolvemos el tema. Pues para hacerlo real, más real, hemos en Radio Estel he tenido la suerte de tener un programa donde un paciente que sale del médico de cabecera, niño o adulto o tercera edad, con una problemática complicada, no, complicadísima, que ha hecho el recorrido de consulta en consulta, y tiro porque me toca, que ha pasado por el especialista, el superespecialista, que le han hecho de todo, resonancias, ecografías, bueno, lo que quieran, que ha flirteado también, hay que decirlo todo, con la medicina natural, acupunturas y homeopatías y flores de Bach, lo que ustedes quieran. Bueno, y llega la consulta en la misma situación que salió del médico de cabecera, o sea, igual de jodido. Es este médico, digo, es este paciente, no yo, es el paciente que, una vez consolidado el tratamiento, después de 3 o 4 meses, este paciente lo citamos en Radio Estel y es aquí donde él,
en vivo y en directo, expone su situación. Hay testimonios, esto lo he escuchado a mí personalmente, que yo ya no lo recordaba, que se te pone la piel de gallina. O sea, ¿cómo es posible que nosotros, médicos, permitamos que la gente sufra y lo pase tan mal? Pues es lo que hay. Hoy yo creo que, y una cosa que me sorprende, es que el médico que ha tenido ese paciente, que ha visto la curación de ese paciente, de su paciente, cuando ese paciente llega otra vez al médico de medicina general, pone en duda o simplemente ignora lo que el paciente le está hablando. O sea, que no tenga la mínima curiosidad, el prurito de coger el teléfono y llamar al colega, decir, oye, pros o quien sea, te felicito. ¿Qué has hecho? O sea, esto no existe. Es más, todavía hoy, sobre todo, la gente joven, los médicos jóvenes de la facultad, salen con un lavado de cerebro que es alucinante. Es decir, yo creo que en la consulta es una consulta que está abierta a todo el mundo. Es una consulta que constantemente hay un médico en prácticas, siempre, desde hace 35 años. Afortunadamente, hay médicos que se han instalado en consultas, y hay consultas a lo largo del Estado español de médicos que se han formado en mi casa. Pero hoy, la gente joven de hoy, que ha venido, ha estado pues unos días, no entienden nada. Y no sabéis por qué no entienden nada, porque para entender lo que nosotros hacemos habría que desaprender lo que han aprendido en la facultad. Así está la cosa. Bueno, y aquí ya me choca bien. Esto simplemente es Solius, donde yo espero retirarme, no en el monasterio, pero utilizamos el monasterio. Yo estoy ubicado en Solius, entre otras cosas porque yo creo que todos necesitamos una dosis de verde. Nos gusta mucho el mar, pero el color de la energía. Yo tenía mi mamá, que era una persona de una intuición increíble, que decía, fill meu, la meva, que maco que és el verd. O sea, nuestras retinas son deficitarias de verde. Salimos aquí en la calle y todos son grises. Pues el verde es el color de la energía. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué propongo con esto? Que hay que proteger a la naturaleza y hay que volver a la naturaleza y hay que darle a la naturaleza realmente el valor que tiene un valor altamente terapéutico. Pues esto, Solius, es uno de los últimos valles semi-intactos que nos queda en la retraguardia o rearguardia de la Costa Brava. Es un lugar maravilloso. Yo utilizo la presencia de los monjes para hacer tratamientos de meditación con mis pacientes. Os lo digo porque si alguien tiene interés, bueno, que se ponga en contacto con nuestros correos, ¿no? Pero creo que los monjes que se quejan a veces de que no hay, dice, se han perdido las vocaciones, yo digo, caray, ¿y qué hacéis vosotros para estimular las vocaciones, caray? Los budistas, mira cómo os están tomando carrera, ¿no? O sea, los budistas para arriba y vosotros para abajo. Y entonces yo intento estimularles a que hagan algo y una de las cosas sería, los monjes en Solius hacen a las 8:45 lo que dicen las completas, que es un acto litúrgico increíble que yo lo tomo como un acto terapéutico. Y los pacientes que acuden me felicitan del acierto de haberles aconsejado. Son 10-15 minutos de relajación. A la mayoría de los pacientes les caen las lágrimas. Es una relajación total. 9 monjes que cantan y rezan y terminan la salve con una vela encendida dentro de un edificio, una iglesia pequeñita con aquel entorno de piedras, es un acto terapéutico profundo. Fin. Doctor Pros no va a poder estar en el debate por la tarde. Dejamos este otro espacio de 5 minutos para preguntas muy concretas, con respuestas muy concretas. Bueno, ¿vale? Gracias. Así que quien quiera hacer una pregunta, mira, ahí tienes. Allí. Sí. Ha estat parlant del llibre, però no hem sentit el nom. Ah, a ver, sí, disculpen. El libro se llama sencillamente como, tan fácil como esto, ¿cómo cura la vena? Cómo cura la vena, de Dr. Pros, por cuestiones logísticas creo que no se han presentado, no sé qué ha pasado, pero lo pueden conseguir en FNAC, Corte Inglés, en cualquier librería. Cómo cura la vena. Es un libro que han salido, vamos por la 14ª edición.
Espero que lo de hoy sea un input más para superar la 15. Y estoy deseoso para incorporar nuevas cosas. ¿Qué cantidad de avena por día, más o menos? Bueno, yo te diría, cuanta más mejor, depende, ¿no? Pero entre 40 y 60 gramos es lo mínimo que yo creo que necesitarías. No he hablado, tal vez, la parte práctica, porque en realidad en la página, no sé, la página 85, apunten esto, la página 85 del libro es la página clave. El libro, en realidad, es todo él sumamente interesante, pero la parte práctica de cómo se prepara la crema de copos de avena es la página 85. La crema de avena es la cosa más estúpida del mundo, pero de preparación, porque es una cosa que se prepara en 5 minutos. En 5 minutos estamos cenando. Medio litro de agua, 3 cucharadas soperas de copos de avena, un vegetal, tal como han visto aquí en la pantalla. Se pone un poco de sal y aceite, se pone a hervir entre 5 o 7 minutos, no más. Un golpe de turmes, quien lo desee, que no, hay quien le gusta el grano entero, ¿no? Y a cenar. Ya está, así de fácil. ¿Eh? Hola. Primero, muchas gracias. Y bueno, quería preguntarte la relación que tiene la avena con las mucosidades que genera, porque bueno. Bueno, buena pregunta, porque a veces hay autores que defienden que la avena o sea, genera mucosidad. Yo precisamente creo que es todo lo contrario. O sea, hablo siempre desde la experiencia práctica, porque la gente que toma avena, lo que hacemos es, hay un mayor drenaje de la mucosidad. Y luego, la avena, claro, otra cosa que es interesante, es un cereal de invierno, lógicamente es un cereal de invierno o de verano, pero también tiene un efecto termorregulador, y esto es interesante. Es decir, en verano, un gazpacho de avena te produce una sensación tan agradable en el cuerpo que hace que, claro, aquella temperatura ceda. O sea, por lo tanto, yo hablo de termorregulador, lo mismo que decía que es, desde el punto de vista metabólico, es un regulador metabólico, ¿no? Regula el metabolismo. No, la pregunta tiene interés. Hay que destacar el tema de la mucosidad, probablemente venga generada, entre otras cosas, por el exceso de leche, probablemente en los niños, y también por la presencia cada vez masiva de las harinas refinadas, o sea, del trigo, en definitiva. Las cremas pueden ser crudas. Bueno, la avena, naturalmente, podían ser crudas. Si no crudas, pues yo diría aquello matarle un poco, o sea, con agua caliente, remojar la avena, pero puede ser perfectamente cruda. Entonces, yo lo que te aconsejaría es dejarla un par de horas antes en maceración con agua. Pero se puede ser cruda. Y germinada. Germinada, me hablas, también. Queda una última pregunta. La avena sátima y la avena loca es lo mismo. Me has pillado. No sé de qué más. La avena loca, no. Yo conozco por la avena. Hay muchos tipos de avena, pero no sé. En el próximo congreso te lo diré. Por lo que yo sé, no, porque sé. De momento, no. La segarra y sé que es la avena loca es la que se mete por entre el trigo y esas cosas, pero no tiene. Ah, bueno, no. No tiene nada que ver con esta avena. Bueno, yo de momento loco no estoy. Por favor. ¿Sí? Yo uso siempre la avena en copos y quisiera saber, con la avena en grano, a ver si es mucho mejor o son igual. A ver, ¿utilizas mucho la qué? La avena en copos. Sí, bueno, es que es esta la que a mí yo... Sí, ya, pero yo quisiera saber si en grano es mucho mejor que en copos. Ah, no, o lo sea... que pasa... Bueno, bien, es decir, hay unas... O sea, lo ideal sería a partir del grano fabricar el copo enseguida. Perfecto, pero como esto es muy complicado, los alemanes tienen un aparatito que convierte el grano en copo, lo puedes hacer en casa, pero claro, es muy laborioso esto. Sí. Pero hoy yo diría las formas de envasado, de embalado, son tan perfectas, porque es verdad que al contener tanta grasa, tantos lípidos, los lípidos se pueden oxidar. Pero como viene muy bien preparada, muy bien sellada, lo que hay que hacer es también, ojo, cuando la compres, que sea, o sea, que tenga una caducidad muy cercana, no muy lejana.
Entonces, pero no hay problema. Yo te diría, no. O sea, puedes consumirla en grano, pero de preferencia es mucho más pragmático en forma de copos. Vale, queda la última pregunta. Gracias. Y al fondo. Aquí para Mindalia Televisión. Quisiera saber algo que me tiene inquieto desde el principio de su conferencia y que todavía no ha desvelado. ¿Cuál es el secreto que tiene su botella? Ah. Bueno, ¿debo? ¿Sí? Sí, contiene un secreto. Yo, como os decía, estoy acostumbrado en la distancia corta, y esto a mí me impone mucho, ¿no? Entonces esto contiene un ansiolítico homeopático que solamente tengo yo porque recibo de Alemania. Es un ansiolítico, como podría ser una pasiflora. Es un ansiolítico que yo doy mucho a mis pacientes por estados de ansiedad. Y entonces eso te permite, frente a una conferencia, una entrevista en televisión, una reunión con el jefe, ¿no? Una reunión, una entrevista con tu pareja, ¿no? Pues, pero ansiolíticos hay varios. Y este es un ansiolítico en gotas y ha funcionado porque veo que no he quedado mal. Muy bien, pues... Bueno, un aplauso para... Bueno, muchas gracias.